Hablar de fabricación española de maquinaria agrícola no tiene por qué significar prescindir de ciertas prestaciones. Hoy en día nos encontramos con marcas españolas que están a la vanguardia tanto en las formas, diseños como en los resultados. Además, con máquinas muy acordes con las últimas tecnologías y con esa agricultura 4.0 a la que se tiende actualmente, que optimiza recursos y mejora resultados. Marcas que están presentes en mercados internacionales y algunas de ellas también en nuestro programa. Por eso, agroseguidores, ha llegado el momento de que aquí ahora comience Agro en Acción. La calidad también tiene marca España. Eso es lo que encontramos en el equipo de pulverización Full Sprayer de Gama. Es suspendido y tiene una capacidad de 2.000 litros y unas barras Pro 7S de 24 metros. Entre sus características os avanzamos el Easy Level para trabajar en planos inclinados, su geometría variable y su tecnología, ya que se trata de un equipo ISOBUS. Las palas son un implemento muy importante para el agricultor y el ganadero, y por eso hoy os enseñamos esta. Es el modelo Classic 100 de las marcas Landini y McCormick, con características propias que encontramos en su fabricación y elementos que facilitan su uso, como la posibilidad de poner suspensión. Hoy desde Peñaflor de Ornija nos enseñan el equipo con el que desinfectan las calles del pueblo, formado por un tractor internacional y un pulverizador casero. Y desde Sepulcro Hilario en Salamanca, Bernardo ha preparado su Fiat 411R que tiene colocado en el jardín de su casa con mucho orgullo. Un tractor de unos 60 años de antigüedad. Gama es una marca que pertenece al grupo familiar FG Group, afincados en Murcia y con más de 40 años de experiencia. Un grupo que hace unos 25 años decidió apostar por los equipos de pulverización agrícola con la creación de la marca Gama. Y representando a la empresa tenemos a Juan Garrigós, responsable de comercio exterior de FG Group. Y a Miguel Ángel Torrijos, director comercial de FG Group. FG Group es el grupo número uno en venta y matriculación de equipos de pulverización agrícola en toda España. Presentes en más de 15 países de todo el mundo, Gama ofrece un catálogo muy amplio. Desde equipos más pequeños, incluso carretillas, hasta equipos grandes, pasando por pulverizadores arrastrados y suspendidos, atomizadores también arrastrados y suspendidos, y nebulizadores también arrastrados y suspendidos. Con diseños propios y con más del 80% de componentes fabricados por ellos mismos. Tenemos un equipo integrado de 5 ingenieros, nuestra área I+D, que desarrollan todos los diseños, tanto del equipo base como de las barras, en este caso, y ellos están al tanto de, por un lado, de las necesidades de los agricultores, como por otro lado, de mejorar en todos los avances que va necesitando el mercado. Máquinas de vanguardia, acordes con las últimas tecnologías y por tanto con conexión ISOBUS y con opción de equiparlas con un sistema de pulverización denominado electrostático, que permite reducir el caudal necesario y es mucho más respetuoso a la hora de aplicar el producto. Lo que hace es cargar eléctricamente la gota cuando sale de la boquilla y esa gota se ve atraída por la planta. Entonces eliminas deriva y te aseguras de que el producto se aplica proporcionalmente a todo lo que es la hoja, la planta o el cultivo que estás tratando. Y dentro de los equipos que fabrican tenemos este. Es el Pro Sprayer de Gama, un equipo con una capacidad de 2.000 litros, muy compacto y con unas barras Pro 7S de 24 metros de longitud. Es una máquina con geometría variable, con sistema pendular para mantener la posición de trabajo y con un sistema, el Easy Level, para trabajar en planos inclinados. Una máquina con tecnología ISOBUS y preparada para realizar dosificación variable y localizada. Empecemos por la estructura, que está fabricada en acero, al cual le damos un primer tratamiento previo a la pintura de granallado para que no quede ninguna impureza en el chasis y la pintura pueda agarrar bien y no haya problemas. Y luego trabajamos la pintura epoxi, pintura al horno, para que quede una terminación como la que podéis ver. Hay posibilidad de montar enganche tripuntal para colocar el equipo más rápidamente. Pero lo que nos llama la atención es el diseño tan compacto y la cercanía que tiene con el tractor. Una máquina muy próxima al tractor y estamos evitando sobre todo el efecto palanca
y estamos favoreciendo que la aplicación sea una aplicación de calidad, que no haya saltos, ya que la máquina no va a tener esas vibraciones y esos saltos que se producen cuando la máquina va más desplazada hacia atrás. Este tiene una capacidad de 2.000 litros, pero también los hay de 1.300 litros y 1.600 litros. Y para aumentar su capacidad, se les podría conectar un depósito delantero. Con lo cual, podríamos ensamblar un equipo delantero de 1.000 o 1.500 litros y el conjunto total resultaría una máquina de 3.500 litros. Tanto el principal como los depósitos auxiliares están fabricados en polietileno de alta densidad. El depósito interior está diseñado con una serie de formas que favorecen, como se suele decir en estos casos en depósitos, el rompeolas, que es un sistema en definitiva que lo que hace es que los vaivenes del agua no sean fuertes y haya problemas de vuelque o problemas de rotura. Sigamos, la bomba que equipa es de 200 litros de membrana de baja presión, preparada para trabajar con algunos abonos líquidos. El circuito de la máquina y la máquina en general, hemos evitado el montaje de elementos en latón que puedan verse corroídos por el abono líquido, y todo lo que es a nivel de conexiones está en plástico para facilitar el uso de abonos líquidos. Vamos ahora con la barra que pertenece a la serie Pro 7S, que comprende tres medidas, 18, 21 y 24 metros. Esta que veis es de 24 metros. El diseño de la barra es el que llamamos de estructura autoportante, lo que significa que la misma barra nos hace de protección para los portaboquillas, evitando así roturas si se golpea con algún elemento. Consta de una estructura principal en acero y va combinada con piezas en chapa también. Los dos extremos de la barra están fabricados en aluminio para aligerar el peso, y luego el primer tramo plega en vertical, el segundo en horizontal, el tercero en horizontal y el último en vertical también. Con lo cual, esto nos permite poder trabajar con diferentes marcos de plantación. Es una barra de 9 sectores, de altas prestaciones, y nos permite trabajos a velocidades incluso superiores a 12 por hora. Están provistas de un sistema antilátigo. En definitiva, lo que permite es que durante el trabajo en el campo con la barra y a velocidades altas, el movimiento que se produce adelante y atrás por la propia velocidad se reduzca, incluso llegue a eliminarse, para de esta manera, primero, mantener la durabilidad de la barra y evitar roturas, y segundo, para que la aplicación que estemos haciendo sea una aplicación uniforme. En lo que respecta a las boquillas, son triples con antigoteo y con un portaboquillas estándar. Sigamos un poco más cerca. ¿Cómo se mantiene el equilibrio con esta máquina? A pesar de ser una barra de 24 metros, los dispositivos que incorpora la máquina son varios para conseguir que la experiencia de uso sea una experiencia cómoda y que, sobre todo, el objetivo es que sea una aplicación uniforme. El primero y principal sería nuestro sistema de balancín estabilizador, el cual lo que hace es que la barra vaya siempre trabajando en la horizontal del suelo. Combinado con este sistema, la barra incorpora también unos elementos tensores, 4 muelles que lleva, 2 en cada lado, que también facilitan y nos dan una estabilidad mayor durante el trabajo en el campo. ¿Dispone también de geometría variable? Toda la gama Pro 7S es nuestra barra top, es la barra que indicamos para agricultores con grandes extensiones. Incorpora geometría variable de serie, que nos permite poder trabajar en la horizontal con toda la barra abierta, o si fuera necesario salvar algún obstáculo, poder levantar en diagonal un brazo, los dos, y alterar la geometría de la barra. Y hablando de sistema, ¿incorpora también algún sistema propio para trabajar en planos inclinados? Una de las cosas que también nos diferencia es el sistema Easy Level. Es un sistema que solamente incorpora las barras Pro 7S. Lo que nos permite es, cuando la barra está trabajando en pendiente y tenemos necesidad de bloquearla porque las características del terreno así lo requieren, permite que la barra siga teniendo flotación, o sea, que no vaya rígida, con lo cual estamos evitando muchas roturas y alargando la vida de la barra. Con este equipo, ¿cómo y de qué manera haríamos la premezcla? Todos nuestros equipos de la serie ProSprayer incorporan un sistema de premezcla como equipamiento estándar, el cual nos permite realizar una premezcla del producto previo a la incorporación al depósito principal. Con esto conseguimos una disolución buena para evitar que haya obstrucciones en las boquillas, que el producto pueda quedarse en el fondo del depósito, con lo cual no estamos haciendo una aplicación homogénea. Y para ello también incorporamos un sistema de agitación progresiva que nos permite, en función del químico que estemos aplicando, darle mayor o menor intensidad para tener una muy buena disolución. Y por último, nuestra máquina incorpora un sistema llamado Dual Press. Esto significa que trabaja con doble circuito de presión. Uno sería para la barra, que trabajaría la presión de entre 2, 3, 4 bares de presión,
Y luego el sistema para la presión de los servicios auxiliares, que podríamos alimentarlo hasta con 10 bares de presión. Con esto conseguimos tener una muy buena premezcla, segundo, tener una buena presión de trabajo en los servicios auxiliares y tercero, y lo más importante, conseguimos que la aplicación del producto sea homogénea. Bueno, y una vez que hemos trabajado, ¿el sistema de limpieza cómo es? Toda nuestra gama de productos incorpora tres depósitos, el depósito principal, el depósito lavamanos y el tercero, que es el depósito auxiliar para limpieza de circuito, mangueras, boquillas, bomba, etc. En este modelo en concreto, tenemos además otro sistema adicional, que es el sistema de limpieza de depósito interno para que todas las paredes del depósito se queden limpias. Se acciona mediante este panel de mandos, que en este modelo en concreto hemos llamado Variotron, con el cual el operario tiene un sistema de manejo muy intuitivo. Aquí vienen identificados con sus adhesivos, con lo cual es muy intuitivo y la experiencia de uso es muy sencilla. Dijimos que es un equipo ISOBUS, por lo que el trabajo es más sencillo y eficaz, permitiendo varias funciones. Accedemos a la que es la parte de pulverización, la zona ISOBUS, y aquí tendríamos todos los parámetros de configuración del equipo que podemos accionarlos tanto automáticamente como manualmente. Kilómetros hora, la presión, litros hectárea, etc. También, gracias al mapeado, permite el corte por secciones. Para aumentar la precisión, podríamos instalar opcionalmente un sistema de corte por boquilla. Además, con la misma barra se puede pulverizar a tramos más pequeños. Con una sola barra podemos, desde 24 metros, el plegado 21 metros, seguimos plegando 18 metros y el cuerpo central nos permitiría seguir pulverizando con un tramo de 12 metros. Desde este cuadro podemos controlar todo el sistema hidráulico que va desde la apertura de los tramos, el bloqueo, elevación y geometría variable. Una máquina que permite realizar una buena gestión del trabajo, ya que, gracias a su tecnología, tenemos acceso a todos los datos. Con este sistema lo que nos permite es tener un resumen, tener también un control de los parámetros y, en definitiva, un control total de todo el tratamiento y toda la pulverización que se aplica. La vanguardia también está presente en las marcas españolas, como veis, como por ejemplo en este pulverizador Pro Sprayer de Gama. Hola, buenos días. Soy Juan Antonio Gutiérrez Herrero y estamos en Peñaflor de Ornija. Y este es mi tractor con el equipo de desinfectar que hemos hecho para desinfectar todo el pueblo. Es un internacional de 95 caballos, del 78. Como tiene pala para oficios de llevar estos ladrillos, cargar estas piedras, sobre todo por el tema de la pala. Y ahora para circular por todo el pueblo, que ya llevamos muchísimos litros tirados de desinfectante, que al fin y al cabo es agua con lejía al 1,5 al 2%. Hicimos esas boquillas que veis que salen ahí, es una barra de hierro perforada. Luego un concejal, Francisco, tenía los tubos de T para soldar y resultó pues muy bien el invento. Y con eso estamos desde que empezó todo este lío. Todo el mundo está muy contento, cada vez que pasa el tractor y queda toda la calle desinfectada y cala y mojada, pues la gente creo que está encantada. Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. Vamos ahora con un producto de AgriArgo Ibérica. Estamos hablando de palas del fabricante francés Mani, que comercializa bajo las marcas Landini y McCormick, con un catálogo de unos 20 modelos para tractores de entre los 50 caballos a los 300 caballos. Pero primero las presentaciones. Dionisio Jiménez es comercial de Talleres Argasa. Y Gustavo García es gerente de Talleres Argasa. Disponemos de 20 modelos, tanto para McCormick como para Landini. Lo que varía es en altura y en el peso. En el peso arrancamos de 340 kilos a 3.700 kilos. Y en altura van de los 2,80 metros hasta los 5 metros y medio. Palas con características muy singulares. Característica de la pala es el poco peso y la visibilidad. ¿Qué ventaja tiene el agricultor al tener poco peso?
el eje delantero sufre mucho menos. Y el diseño de la pala, el operario va a tener mucho mejor ángulo de ver los paquetes, de cogerlos y todo eso. Y lo más importante es relación calidad-precio. ¿Qué quiere decir esto? Que un agricultor y un ganadero puede tener un equipo de esto a bajo precio. Como habéis visto, el catálogo es muy amplio, pero nosotros nos quedamos con este modelo, la M-Classic 100. Tiene un peso de 620 kilos, alcanza una altura de 3,92 metros desde el punto de giro del cucharón y tiene una capacidad de levantamiento de 2.350 kilos. Es ideal para tractores con potencias que van de los 70 a los 120 caballos y, como veis, en este caso se ha personalizado para este tractor de la marca Landini. Las palas están fabricadas en aceros flexibles y no deformables. En cuanto a la forma de plegados y soldaduras, hay dos tipos. La parte superior del brazo está con un tipo de plegado del chasis, en U, en vertical, y el otro, en la parte inferior del brazo, está otro tipo de plegado en U, en horizontal. El tipo de plegados que se utilizan normalmente es para que dar una solidez sin rotura del brazo, solidez y flexibilidad, y que no rompa el brazo, principalmente. Más características ahora en cuanto a su construcción. Lleva un bastidor transversal tubular que pasa de lado a lado de los brazos. Es importante que pase de lado a lado de los brazos porque así lo haces más flexible sin llegar a romper. Y las barras y las tuberías se integran en la parte inferior de los brazos para que no quiten visibilidad ni se produzcan roces de latiguillos en el capó del tractor. La posición de los cilindros, como veis, es invertida. La capacidad de levantamiento es la misma, da igual que estén de una forma que de la otra. Lo único que a la hora de trabajar en ambientes polvorientos, tierra, al ir boca abajo es más difícil que se queden en la base del portarretenes del cilindro y que pueda producir averías, fugas de aceite y demás. Los brazos pueden disponer de suspensión opcionalmente. Les integramos debajo del bastidor transversal con dos acumuladores de nitrógeno. Nosotros siempre aconsejamos montar la suspensión en los brazos, ¿por qué? Porque haces que la conducción del tractor sea más cómoda o como que no llevaras el equipo montado principalmente. Y luego aseguras el que los golpes fuertes no van sobre la tornillería del bastidor del tractor. En lo que respecta al enganche delantero para los implementos, es de tipo Euro. Que es un enganche que se está haciendo cada vez más peculiar para poder cambiar de implementos con otras marcas de palas o con otros amigos, otros clientes o lo que sea. Aquí montamos como equipo estándar dos trancos, a izquierdo y derecho. Hay un opcional que se llamaría un tranco por un lateral nada más, que desengancharía las dos partes del implemento. Y hay un otro opcional que sería el hidráulico, que no tendrías que bajarte del tractor para desenganchar el implemento. La marca también tiene un catálogo de implementos propios muy variados. Púas de estiércol, zarpas de estiércol de desensilaje, cazos de cereal, cazos de áridos, cazos polivalentes, orcas de recogida de balas redondas plastificadas, cazos repartidores de comida. Para enganchar la pala al tractor es muy sencillo. Nada más requiere arrimar el tractor a la pala, conectar las conexiones hidráulicas y tan solo hay que arrimarla y levantar el implemento. Te tienes que volver a bajar a poner las palancas de seguridad, que solo es girarlas un cuarto de vuelta, nada más. Recoger los pies de apoyo y ya tienes la pala lista para trabajar. Para el desenganche es exactamente a la inversa. El manejo se puede realizar con los mandos del propio tractor, montando un monomando. O existe también opcionalmente un mando electroproporcional a través de línea CAN, con muchas más funciones. Y claro, es más cómodo y menos fatigable para el operador. No requiere tanto esfuerzo de maniobra. Un apunte más sobre el mantenimiento, agroseguidores. En cuanto al tema de mantenimiento de la cargadora, sus puntos de articulación van sobre bulones con engrasador y con casquillos autolubricados. Todos van a la parte exterior, no hay un engrasador que esté escondido ni que dé problemas al operador para encontrarlo. Para finalizar, un par de preguntas a José Andrés Gómez. Es ganadero y propietario del equipo que tenemos. José Andrés, ¿desde cuándo tienes esta pala? Desde enero. ¿Por qué te decantaste por Landini? ¿Tú te compraste el equipo completo? Porque la necesitaba para el ganado, porque vi que llevaba engrasadores en todos los bulones. Al final, ¿qué es lo que más te gusta de la pala? Va bastante rápida y levanta mucho también. ¿Estás contento con el equipo? De momento estoy contento con él.
Ofrecer un catálogo muy amplio de producto y de calidad es el objetivo de empresas como esta de Agriargo Ibérica, con un portfolio muy variado, en este caso de palas. Soy Bernardo Garzón Pérez y estamos en Sepulcro Hilario. Y lo que ven ustedes es el tractor este, es mi tractor 411R Fiat. Bueno, pues el tractor este viene siendo de aquí del pueblo donde están ustedes, y la historia pues no es muy larga, porque la ha tenido solamente el tractor una persona, que es el difunto Constante. Pero ha trabajado bastante el tractor. Puede tener en estos momentos al pie de 60 años y tiene una potencia de unos 40 caballos. El motor Fiat parece ser que es la joya de la marca. La prueba está en que este motor pues prácticamente no le han tocado nada. Este tractor va el motor equipado con 4 cilindros y la refrigeración es por agua. Aquí tienen el filtro, que es un filtro de aire bañado de aceite. Esta sería la bomba inyectora, claxon. Aquí iría metida la batería, 2 baterías, porque va a 24 voltios. Tenemos el freno de mano, tenemos el elevador. Este tiene 8 marchas, en 2 grupos de 4 y 4. El salpicadero viene con cuenta revoluciones y cuenta horas. Aparte de marcador de gasoil, marcador de agua y temperatura. Tiene doble embrague, que es una ventaja grandísima para segar en aquellos tiempos con máquina segadora y después con guadañadora. Me gusta este tractor porque prácticamente es la marca con la que ha trabajado mi empresa y he trabajado yo toda mi vida. Y si quiero o no se quiera, se tiene años gracias a esto y a la empresa. Comenzamos la sección de vuestros vídeos segando, y lo hacemos con Abel de San Juan de la Nava en Ávila. Así, de esta manera, ha estado liado con el forraje. Un trabajo que ha hecho con su equipo formado por un John Deere 3140 y una segadora BCS. Otro John Deere, pero este es un 6930 Premium. Es de Ángel Sánchez y no ha dudado ni un momento en dejar el móvil en un peñón para que le podamos ver pasando la vertedera de 5 tejas de la marca Boel No. Un vídeo que nos hace llegar desde Hinojosa de Jarque, en Teruel. Hacer paquetes está muy bien, pero luego hay que ir a recogerlos, y eso es precisamente lo que ha estado haciendo José Ángel Mediero en Ávila, con un Massey 6160 y una plataforma de Hermanos García. Desde luego que este año el cereal está que da gusto verlo. Ricardo Orá, desde Pangua, en el condado de Treviño, nos muestra un vídeo en el que está su hijo tratando trigo con un FEN 720 y un pulverizador Amazone. Gracias a todos por vuestros vídeos. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-495284. Tú haces la red de Agro en Acción. La semana que viene te vamos a mostrar el presente y el futuro de las empacadoras Big Vale de Krone. Y para ello tenemos 2 modelos, el 1290 HDP VC y el 1270, que conoceréis en el programa. Unas máquinas que están preparadas para los agricultores más exigentes y con diferentes tipos de tamaños de paca y configuraciones. Después os hablaremos del sistema Lorenzale con el que hace el trabajo este nebulizador de pulverizadores Mauricio. Una empresa valenciana que consigue un tratamiento más efectivo en toda la planta, incluso en el centro de la viña y detrás de la hoja. Y también conoceremos a Óscar Adalia, que ha estado sembrando maíz con una Monosem y un Class Arion 450. Y José Luis Ortiz nos hablará de otros 2 de sus tractores de su colección, el Land 1530 y el HCSC de los años 30. Pero para conocer todo esto en profundidad, ya sabéis que hay que esperar 7 días. ¡Hasta la semana que viene, agroseguidores!